España está siendo el centro de atención de medio mundo. No es casualidad. Lo he dicho muchas veces, lo digo a manera de aliento para mucha gente que sufre las consecuencias de la enfermedad del virus corona o de otras, de la crisis mundial, de las injusticias sociales, de los escándalos. Pero España va a ser pronto algo fuera de serie. Fuera de serie. Lo he dicho muchas veces, no es una fantasía. No, he dicho que hay descubrimientos sensacionales que los sacaré con lugar, sin lugar a dudas, vamos, no hay pegas. O sea, la fe firme. Como dice Jesucristo, que con fe puedes mover montañas. Y aunque todo el mundo se opusiera, lo voy a sacar. Además, está profético en la Sagrada Escritura, dijo Jesucristo múltiples veces que todo enigma y todo misterio se tiene que revelar, por muy oculto y protegido que esté. Y cuando Jesucristo dijo eso, sabe que va a ser así. Que no llegará el día en que digan, bueno, algunos descubrimientos todavía no está claro, esto cuándo se va a aclarar. Pero eso no llegará. Llegará el día en que todo enigma y todo misterio se resuelva. Todo. Y será una explosión de emoción para mucha gente, porque el resolver los misterios, e indudablemente muchas élites van a caer. Mucha gente, organizaciones milenarias, vamos, de todos los campos, se verá el primero. Como que van a caer. Van a caer porque la historia de la humanidad hay que reescribirla toda de nuevo. Porque imaginaros que el mundo ha estado de toda la vida gobernado y controlado y manipulado y destruido por demonios, ángeles caídos. Ángeles de oscuridad, ángeles que se rebelaron contra su creador y invadieron la tierra. Y tuvieron el diluvio de Noé vino por ellos, por crear gigantes, destrozar la tierra. Lo dice la Biblia. Por ellos. Y muchas más cosas por ellos. ¿Quién cree que ha creado el virus corona y los múltiples enfermedades virus? ¿Dios? ¿La evolución? ¿La casualidad ciega? ¿Laboratorio? No. Estos seres de oscuridad que han hecho posible en su desesperanza, en su impotencia, de que Dios los va a destruir. Y una cosa es segura, ellos ya no tienen esperanza. Estos ángeles caídos. Ni Lucifer menos. Ninguna esperanza. Ahora están siendo destruidos. Millones. Porque ahora están llegando millones de ángeles de luz a liberar la raza humana, animales, aves y peces, de la influencia de estos seres miserables que han destrozado tanto a la humanidad, que han creado muertes, desesperación, y guerras, y horror, y virus. En España hay descubrimientos insensacionales. Sensacionales, pero claro, los medios de comunicación de toda la vida han estado muy controlados. Muy controlados, de siempre. Hoy ya la gente se da cuenta que no te puedes fiar de los medios de comunicación. La noticia es que ni las mira la gente. Sabe que todo es mentira. O sea, depende, en todos los campos, quiénes son los accionistas de las televisiones. No es precisamente un empleado de la calle, un parado, no, son gente de mucha pasta. A esta gente de mucha pasta le interesa qué? Ganar mucho dinero. La televisión está por inversiones millonarias para ganar dinero, entretener a la gente, no para liberar a la gente, para entretenerla. Y cada nación pues tiene el control de que este y esto sí, esto no. Los periodistas de una televisión no hacen lo que ellos quieren. Si ponen a una marioneta que les parece bien, que encaja con su plan, y le dicen lo que tiene que bailar, hacer, decir, o reír o llorar. Pero él no es él. Le dicen lo que tienen que hacer. Como una película que se hace una producción, un guión, el director y el productor, naturalmente, también de esa película, le dice al actor que le pagan lo que tiene que hacer y no decir, lo que tiene que reír en esa película, qué escena tiene que representar, qué personaje, cuándo tiene que reír, llorar, morir o bailar. El actor no es nada, es una figura que por dinero, claro, pues baila y dice, ahora sonríe, ahora quédate en esa silla y mira todo serio. O sea, es una marioneta, pero mucha gente son marionetas igual, en todos los campos. La gente sale sonriendo en la foto, porque todo ríe. Tiene que ser muy gracioso, no, porque le dicen que tiene que sonreír, que tiene que hacer a la gente simpática, ver una perspectiva de... Pero es por eso, a lo mejor está amargado y está desesperado y depresivo, pero tiene que bailar y sonreír. En la vida ha pasado eso siempre. Y los medios de comunicación nunca, ahora, hoy por hoy, nunca harían un descubrimiento sensacional. Nunca. Es que le cierra la cadena. Fíjense que, por ejemplo, en Hollywood, ¿qué está pasando? Eso ya lo sabe todo el mundo. Que cuando un actor popular, tal, que le ha hecho popular, siempre y cuando agache las orejas y le diga al productor que le contrate, le paga, le hace millonario, lo que tiene que hacer y decir, y el personaje tiene que representar, y qué película. Cuando un actor se cansa,
ese ya no trabaja más. Ya nadie lo contrata. En el momento que tú digas una verdad, ya esté marginado, en todos te señalan. Cuidado con ese, que va con nosotros. O está con nosotros o con nosotros. Los de Comientos son semejantes. Los Comientos van a ir en contra de las élites satánicas. Van en contra de los negocios satánicos, de la mentira. Por eso es obvio que Jesucristo dijo que todo enigma y todo misterio se revelará. ¿Con qué fin? Hundir el sistema satánico y revelar cosas que la humanidad será liberada. En España va a empezar un cacao de miedo, en España hay cosas, el cubrimiento, la arca, la alianza, la coda, el colegio, la mesa de Salomón, gigante de roca, Saúl dentro roca, el cuerpo de Salomón, la coda de Hércules, el robot de la cueva, cuántas cosas, lo hay en todo el mundo, claro, en todo el mundo no está la arca, la alianza ni la coda de Hércules, pero en todo el mundo es gigante dentro roca, hay que revelar todo el misterio, que se va a asombrar a la gente, va a decir, Dios mío, pero ¿quién iba a pensar que las pirámides? ¿Qué crees que son las pirámides? ¿Qué crees que son los muay de la pasta? ¿Qué crees que son las estatuas gigantescas de Egipto? ¿Qué crees que son los ciclopistogramas? ¿Qué crees que son las líneas Nazca? ¿Qué crees que son la isla de Amato, los obeliscos gigantescos? ¿Qué crees que es las calaveras de cristal? La gente le ha engañado. La gente, la creencia ha dicho, no sabemos, esto puede ser así. No, es otra cosa gigantesca, más impresionante. Cuando se revele, va a ser apasionante, va a ser, Dios mío, que despertar de la humanidad. Cuando, ¿qué son los ciclos y pictogramas? No lo sabe la gente, no lo sé, lo revelaré, lo demostraré. Y será sensacional. La liberación de la raza humana se acerca. Los descubrimientos harán rico al país, porque además es profético. No lo dirían hoy los medios de comunicación, ni un broma, ni un clepane. No, no, no. Eso, que hay profecías que aparezco como gran monarca. No voy a ser un monarca, generalmente como un monarca de europea, ¿no? De salir a la sonrisita y cobrar y vacaciones y sonrisa y buena cena y discursito. Y... No, no, no. ¿Cómo era el monarca Salomón, el rey Salomón en Israel y su padre el rey David? Eran gobernantes puestos por Dios que enriquecieron al país, que dieron luz al país. Salomón hizo un templo para llevar el arca a la alianza, el poder de Dios en la tierra, para que Dios hablara con la humanidad desde el arca. Y hizo maravillas, los viajes de Salomón en la sabiduría, hizo rico todo Israel. Así será, o seré el gran monarca. Rico toda España y se tendrá. Ahora que hay una crisis que parece que no va a salir nadie, saldrá. En España empezará todo. Y revelaré tantos misterios, tantos enigmas, que el mundo, claro, las élites dirán, no, habrá guerra, habrá manifestaciones, habrá comor. Es como, por ejemplo, Donald Trump, por ejemplo, que es un ejemplo que podría poner mil igual. Donald Trump era un, y lo sigue siendo, un empresario muy bueno, exitoso, el rascacielos, el casino, lo que sea, y contratos. Muy bien, nadie se metía con él, muy bien, aplaudiendo todo el mundo. Lo que hiciera da igual, muy éxito. En el momento que dijeron Donald Trump, lo dijo además desde el principio de su candidatura a la presidencia, hace 4 años, dijo, voy a hacer un plan. Me van a acompañar gente que va a salir de la luz, de a la luz, que no se imaginaba que existía. Bueno, chavales, voy a hacer un plan. A por ellos, que son pocos y cobardes. Para acabar con todas las gentuza asesinos de niños satanistas, logias. En ese momento ya era señalado, ya todo el mundo contra él, quería matarle varias veces, y ya era un enemigo. ¿Por qué? Porque iba contra los satanistas, los pedófilos, criminales, malandros. Ese fue el problema, porque todo el mundo odiaba, que no lo odiaban antes, era el mismo.